Bienvenidos a nuestro semanal encuentro en Radio Clásica con la música española. Hoy, a partir de obras de Miguel Trillo Figueroa y de Alonso Lobo, a partir también de dos recientes ediciones discográficas. Un cordial saludo de Chema Sánchez y Alberto González Lapuente. La colección Compositores Españoles y Latinoamericanos de Música Actual, que edita la Fundación BBVA y Verso, nos presenta un disco dedicado monográficamente a Miguel Trillo Figueroa, compositor que participa del propósito estético de aquellos autores que se plantean la composición como una investigación formal más allá de lo puramente intuitivo. Influenciado desde sus primeros años de carrera por el pensamiento creativo de Yannis Xenakis, Trillo Figueroa concibe la música, y así lo explica Tomás Marco en las notas de este disco, como un espacio formal que tiene bases arquitectónicas y matemáticas, pero también como un juego en el sentido más noble de la palabra. Sin embargo, que Trillo Figueroa admire a Xenakis no quiere decir que haga lo mismo que él. Es una afinidad estética y, por lo tanto, un punto de partida. Lógicamente, después hay que desarrollar la propia inspiración, y eso es lo que él hace con particular interés en la proyección de lo visual sobre lo sonoro. Vamos a comenzar recorriendo esta grabación con la escucha de Light and Shadows, Luces y Sombras, obra escrita en 2006 para voz femenina y 14 instrumentos. Se estrenó ese mismo año en la Real Academia de Música de Estocolmo. Para explicar la obra, es el propio compositor quien facilita una frase de Platón. Se puede disculpar que un niño se asuste de la oscuridad, pero la real tragedia de la vida es cuando los hombres se asustan de la luz. Trillo Figueroa también considera que esta obra, que vamos a escuchar inmediatamente, es un paso importante en el desarrollo de su estética y de su concepción formal. En ella, como veremos, la voz que participa del conjunto instrumental está tratada precisamente como un instrumento. En realidad, lo que ocurre es que no está al servicio de la palabra, sino que se articula de la misma manera que un instrumento cualquiera lo hace a partir de sus propias características. Luces y Sombras, de Miguel Trillo Figueroa, nos llega en la interpretación de la mezzosoprano Magdalena Llamas y el Newmas Ensemble, dirigido por Henry Alexander Schnipper. Yeah.
La música de Miguel Trillo Figueroa servía para comenzar músicas de España, concretamente Light and Shadows, Luz y Sombras, en interpretación de Magdalena Llamas y el Neumas Ensemble, dirigido por Henry Alexander Schnipper. La segunda de las novedades discográficas que hoy presentamos en Músicas de España nos llega a partir de la música de Alonso Lobo y del último disco de La Gran Chapelle que dirige Albert Recasens. Recordemos, Alonso Lobo fue maestro de capilla en la Catedral de Toledo en el mismo periodo en el que el Greco estuvo en la ciudad, de manera que el aniversario del pintor que se celebra este año, es decir, el 400 aniversario de su muerte, está muy presente en esta grabación. En ella, La Gran Chapelle interpreta dos misas de Alonso Lobo, Prudentes Vírgenes y Beata Dei Genitrix, la primera nunca grabada hasta ahora, y ambas sin una edición moderna de referencia. Las dos pertenecen al Liber Primus Missarum de 1602 y fueron escritas para el servicio en la Catedral de Toledo. Se presentan, y este es un detalle curioso e interesante, junto a los motetes originales de Francisco Guerrero en los que se basan. Alonso Lobo, el compositor, nace en Osuna hacia 1555. Desde joven perteneció al coro de niños de la catedral de su ciudad natal. Recibió un título en la Universidad de Osuna y pasó a ser canónigo en una iglesia de esa localidad en algún momento anterior al año 1591. En ese momento, la Catedral de Sevilla lo nombró asistente de su maestro Francisco Guerrero, y más tarde se convertiría en maestro de capilla durante las ausencias de este. En el año 93 lo contrató la Catedral de Toledo como maestro de capilla, y allí permaneció hasta el 94, cuando volvió a Sevilla, de manera que estamos ante el único caso de alguien que ha sido maestro de capilla en ambas catedrales. Vamos a escuchar hoy en Músicas de España la misa Prudentes Vírgenes, pero antes vamos a oír el motete correspondiente de Francisco Guerrero, publicado en las antologías de 1570 y 1597. El texto narra una parábola de gran influencia en la Edad Media. En ella se compara el reino de los cielos con 10 vírgenes, representación de los creyentes, que esperaban al esposo con sus lámparas, es decir, a Cristo, para iluminarle el camino y asistir a su boda. 5 de ellas, insensatas y confiadas, no llenaron sus vasijas con aceite, en tanto que las 5 restantes, prudentes y sabias, se lo hicieron en previsión de que el novio llegase al mediodía, como así ocurrió. Entre los ejemplos de esta parábola, puestos en polifonía, se encuentran obras de Pedro Guerrero, hermano de Francisco, de Ambrosio de Cotes, maestro de capilla de Granada y Valencia y de la propia Catedral de Sevilla, cubriendo el periodo entre Guerrero y Lobo. Pues bien, así suena el motete Prudentes Vírgenes a 5 voces que interpreta La Gran Chapelle, dirigida por Albert Recasens. Oh,
El 24º disco de la colección Compositores Españoles y Latinoamericanos de Música Actual está dedicado, como ya hemos explicado al comienzo de Músicas de España, a la obra de Miguel Trillo Figueroa. En este disco se incluyen 9 composiciones. La primera de ellas es quizá la más contundente, por ser la única para gran orquesta. Se trata de Spectra, compuesta en el año 2006 y estrenada en Estocolmo el 29 de septiembre del mismo año por la orquesta de la Real Academia de Música que la había encargado. Aunque no es una partitura muy extensa, su composición parte de 3 principios fundamentales que daría la sensación que dan para un desarrollo muchísimo más amplio. El primero, la utilización del plano arquitectónico de una sala de conciertos. El segundo, las vidrieras del techo y la reflexión de la luz en sus colores. Y el tercero, una proposición que parte de la lucha del hombre y la máquina, ya que usa la partida de ajedrez librada por el ordenador Deep Blue y el ajedrecista Garry Kasparov, en la que ganó la máquina. Los movimientos de esta partida de ajedrez determinan el fundamento de la primera parte de la composición. Según explica Tomás Marco, estamos ante una obra de cuidada escritura que en la primera parte ofrece unos sólidos pilares orquestales y un entreverado del piano y otros instrumentos para después convertirse en reflejos sonoros cambiantes y coloreados que van entretejiéndose hasta llegar a una gran pausa general. A partir de aquí hay una interacción sutil entre los elementos. Se diría que lo que ya conocíamos se percibe de otra manera y se convierte en una pugna de fuerzas que acaba diluyéndose en una especie de anulación final. La obra Spectra de Miguel Trillo Figueroa
nos llega en la interpretación de la HMH Orquesta Sinfónica, dirigida por Shin Yeon-sung. Thank you.
Espectra, de Miguel Trillo Figueroa, sonó en la interpretación de la Orquesta Sinfónica KMH, dirigida por Shi Yeun-sun. Esta obra pertenecía al disco monográfico dedicado a este compositor dentro de la colección Compositores Españoles y Latinoamericanos de Música Actual que edita la Fundación BBVA Iverso. Pero también en Músicas de España hemos tenido ocasión de acercarnos a la grabación presentada por la Gran Chapelle que dirige Albert Recasens, dedicada a obras, a dos misas concretamente de Alonso Lobo. Con un fragmento más de este disco nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Es el motete Beata Dei Genitrix de Francisco Guerrero. Hasta dentro de 7 días, un cordial saludo.